Una vez más me quedé solo. Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos.
El archivo subterráneo era un lugar terrorífico y no tenía idea ni de qué buscaba ni de dónde encontrarlo. Pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho iba a ser en vano. Thank you.
Cuando encontré los documentos de D6, Miller aún no había regresado. Sin su ayuda, no sabía si saldría vivo de la biblioteca. Pero todo dependía de ello. ¿Dónde vas, colega? Te llevo donde sea por 50 balas. Lo has conseguido, Artyom. Para serte sincero, tenía mis dudas. ¿Has encontrado algo? ¡Venga! ¡Coged las cosas! ¿A dónde vamos? A la iglesia. Artyom, ¿te suena de algo el nombre de Khan? Nos ha ayudado a encontrarte. Aún no sé cómo lo ha hecho. ¿Os apetece un poco de música? Claro, dale. Encargaba de operar la radio. Esperábamos contactar con los búnkeres del gobierno que había en los Urales, pero fue lo primero que cayó. Al principio no atacaban directamente a los civiles. Hola, Artyom. Soy Vladimir. Coge lo que te apetezca. Además, al empezar a operar la radio, captaba un montón de señales extrañas. Siberia había enmudecido. Pero los demás sí transmitían, incluso los submarinos nucleares estratégicos. ¿No encontrarás este tipo de material en el metro? ¿Es lo último de equipo militar? Nadie podía creer que Moscú ya no existiera. Los capitanes de la armada lloraban como niños. Los tripulantes me suplicaban que comprobase si sus familiares habían sobrevivido. Pero yo no podía hacer nada. Las tripulaciones de algunos submarinos decidieron vengarse y se prepararon para atacar. Otros concluyeron que estando el mundo devastado, seguir matando era absurdo. Los submarinos continuaron emitiendo durante mucho tiempo. Podían permanecer sumergidos durante al menos medio año. Algunos fueron destruidos, pero no todos. Todavía tiemblo cuando recuerdo aquellos días. Eso sí, se ha derramado mucha sangre para conseguirlo. Hola, Artyom. Hola, Artyom. Te dije que nos volveríamos a ver. Los comandos se han hecho una buena base. He oído que en Polis no te ayudaron. ¿Qué vas a hacer ahora? Sigues callado. Te estás convirtiendo en un comando. Sopesa con cuidado el camino que elijas, Artyom. Y ten presente cómo puede terminar. Recogerás lo que siembres, Artyom. La fuerza lleva la fuerza. La guerra engendra guerra. Y la muerte solo trae más muerte.
Para romper ese círculo vicioso no podrás actuar sin pensar ni vacilar. Bueno, Artyom, ya llevo demasiado tiempo aquí de charla. Es hora de irme. Adiós. Aquí no hay gran cosa de utilidad. Todo es muy vago, aunque sí dice cómo llegar a D6. Ese será nuestro destino. ¿Estás listo? ¿Qué tal nos va? Ullman, ¿está todo preparado? Nos hemos quedado sin leña. ¿Vladimir? El equipo está listo. ¿Y vosotros? Listos. Pues venga, preparaos. Bueno, Artyom, ya llevo demasiado tiempo aquí de charla. Es hora de irme. Adiós.